El Ministerio de Tecnologías, de Información y las Comunicaciones continúa llevando Internet a las regiones en la segunda parte del plan, ejecutando y conectando. 81 sedes educativas el de Atlántico serán conectadas con zonas digitales. El Ministerio de las TIC informó que del contrato para instalar 840 zonas digitales que se adjudicaron el año pasado, ya se han instalado 822, precisamente en departamentos donde no se había llegado antes. El Ministerio tiene en su agenda instalar este año 550 zonas digitales en regiones diferentes y que han tenido inconvenientes para estar conectadas a Internet que se sumarán a las 1000 que ya están. El objetivo es continuar con el proceso de integrar el país para que todos tengan las mismas oportunidades. La ministra de las TIC, Karen Abudinen, se desplazó al departamento del Atlántico donde se instalarán 81 centros digitales que llevarán internet gratuito por 10 años a sedes educativas rurales y se proyecta tener conectadas en 2021 4,100 hogares de estratos 1 y 2 de los municipios de Sabana Larga, Baranoa y Sabana Grande con servicio de internet fijo subsidiado, también Candelaria, Luruaco y Piojó donde se entregaron equipos. Estuvo con la gobernadora Elsa Novera y otros funcionarios. Internet 24-7. Es una zona digital y nos sentimos muy orgullosos de estar aquí, de saber que vamos a seguir impulsando el progreso, vamos a seguir impulsando un Atlántico conectado para la gente. Este es un nuevo avance en el cierre de la brecha digital, ya que en esos municipios, como ocurre con los de otras regiones que estaban desconectadas, se entregarán equipos a instalaciones educativas y se activarán zonas digitales donde se prestará servicio de interés gratuito a la población. Estas zonas digitales estarán disponibles para su uso las 24 horas del día, los siete días a la semana, y así las comunidades tendrán la oportunidad de acceder a buscar información, realizar trámites en línea, desarrollar emprendimientos y los estudiantes a acceder a sus clases virtuales. Operadores como claro han venido trabajando en la instalación de infraestructura para conectar a los más vulnerables. En esta segunda fase del plan Ejecutando y Conectando se calcula una inversión cercana a los 25 mil millones de pesos y se busca beneficiar a 245,447 personas. Además, desde la semana anterior se publicó el pliego de condiciones definitivo del proyecto que llevará Internet gratuito a las áreas rurales de Colombia a través del proyecto de conectividad rural más grande del país. Llevaremos a 10 mil instituciones educativas de las zonas más apartadas, las zonas rurales. El Internet gratuito que podrán disfrutar sus estudiantes y ciudadanos hasta el 2030. De esta manera, veredas y corregimientos en los 32 departamentos del país contarán con Internet gratuito. La fecha límite para presentar las ofertas en este proceso de contratación pública será el 16 de octubre próximo.